Bienvenidos a la era de la innovación. Hoy les hablaremos de los avances en el sector audiovisual. Los efectos especiales de las películas de Hollywood son sorprendentes, ¿verdad? Pero igual lo que no saben es que algunos de esos efectos son posibles gracias a innovaciones desarrolladas en España. Si en una película les hace estremecer una gran tormenta en pleno océano o un mar de lava corriendo por la ladera de una montaña, piense que tal vez los sistemas tecnológicos que han simulado esos fenómenos naturales son fruto del trabajo de técnicos de nuestro país. Para hablar de animación y de programas no hace falta irse a Japón o a Estados Unidos. De hecho, grandes estudios cinematográficos como Disney o Pixar han buscado en España los técnicos y los animadores que permitan llenar sus películas de efectos visuales deslumbrantes. Una de las innovaciones más sorprendentes y más genuinamente española es un programa de animación que intenta reproducir cómo se mueven los líquidos, imitando desde la mezcla de dos fluidos de densidad diferente al choque de una ola gigante contra un muro o millones de partículas flotando en el aire. En el mercado de efectos especiales no había nada relacionado con la simulación de fluidos. Somos ingenieros y entonces nos gustaba mucho la parte de simulación. También nos gustaba mucho la parte de efectos especiales. Y este producto permite realizar cualquier tipo de efecto relacionado con los fluidos o con cualquier tipo de efectos físicos, como bueno, árboles que se mueven, objetos que se rompen. Hoy en día tenemos desde universidades hasta campo científico, como NASA o tecnología para medicina, sobre todo campo audiovisual, para cine, televisión, publicidad. Esta innovadora técnica de animación se basa en gran parte en la ingeniería que utilizan los barcos y aviones para desplazarse más rápido por mar y por aire. Y es que otro de los programas estrella de estos artistas de fluidos es su simulador de olas. Gracias a él podemos hacernos una idea desde nuestro ordenador de una tormenta perfecta. No es de extrañar que esta técnica española haya llamado la atención no solo de los estudios de cine, sino de la misma NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, y que se haya utilizado en películas como Matrix, Final Fantasy, X-Men, Minority Report o Los Increíbles, aunque su mayor éxito es su trabajo en El Retorno del Rey. Los primeros filósofos griegos dijeron que todo fluye, pero estos programadores han conseguido, con su espíritu innovador, dominar el movimiento, no solo en la ficción, sino también en la realidad. A través de sus simulaciones podemos prever el comportamiento de fenómenos naturales como los tsunamis, ver la reacción de una multitud en un estadio ante una emergencia o diseñar un barco para transportar petróleo.